Ahora agarra la cuchara, Gober. La pala, gobernador. Salga bien, va. La pala, gobernador. Amarre bien. Esto es de la buena suerte. Más mezcla, maestro. Por concluido este importante evento, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de los inversionistas que nos acompañan, de los representantes de las diferentes cámaras empresariales, de los delegados y delegadas federales que se han dado cita el día de hoy para ser testigos de este gran acontecimiento en nuestro estado de Oaxaca. Por su asistencia, muchas gracias y muy buenas tardes. Está atendiendo y se van a atender en el marco de los derechos humanos y estamos en este. Pues el Zócalo es de todos los oaxaqueños, no es un lugar para dormir. Entonces, digo, de repente uno que otro se puede quedar a dormir, pero la realidad es que los espacios públicos son para mantenerse públicos y el gobierno está aquí para acompañar a todos los ciudadanos. Lo vamos a hacer de manera inteligente, buscando soluciones inteligentes a favor de Oaxaca. Gobernador, ayer don Panchito hablaba de que ya el gobierno del estado ya les había dado, ya les estaba dando una solución para poner un albergue en un punto de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Hay un albergue que ya se instaló y de manera temporal estará haciendo uso de este albergue. Y estaremos apoyando a las familias desplazadas en el proceso. Reiterar, en este gobierno a todo el que cumple la ley de manera clara
se le aplicará una ley y a las organizaciones sociales, a los defensores de derechos humanos auténticos, donde ya estamos trabajando un protocolo con la ONU y con la Defensoría de Derechos Humanos. Claramente siempre habrá un diálogo permanente por parte de los grupos de choque desalientan la inversión. ¿Qué piensa hacer con este grupo? Pues yo les diría que el ejemplo claro que hoy Oaxaca está en paz. Oaxaca es el estado 6 en seguridad en el país. Y hoy el Zócalo está limpio, no tenemos mayor marcha. Hace un año Nochislán no había clases, vamos a terminar este año con clases sin mayor tema. Así que hay 500 millones que acreditan que hoy el mundo, México y el Oaxaca, vemos a Oaxaca como un espacio de inversión. Claro. Aparte de China, ¿qué otros países están interesados en invertir en Oaxaca? Bueno, como ya les dije, es capital privado, pero hoy tenemos ya un hotel de 165 millones de dólares en proceso en Huatulco, 1.200 millones de dólares de Mitsubishi en la zona eólica, vienen 600 millones de dólares más de gas de France, 200 millones de pesos de Fiesta Americana Grand, 150 millones de pesos para un hotel en Dragón y vienen 120 Oxxos, 50 farmacias de Guadalajara, 15 Caesars, 5 Walmarts, 3 Sorianas. Entonces, en general, hay capital de todos lados que está viendo en Oaxaca una alternativa real para invertir. No, esa es la buena noticia a favor de Oaxaca. Gobernador, los sindicatos.